Norma Bustamante denunció a Francisco Fiorentini. ¿Qué pasó? Bueno, Fiorentini primero denunció a Norma Bustamante en su calidad de candidato a la alcaldía de Mexicali por el PAN, donde dijo que Norma Bustamante, quien busca la reelección por la alcaldía de Mexicali con Morena, no puede estar como alcaldesa durante la mañana de 8 a 4 y por la tarde ser candidata. Considera que eso no es legal, aunque la ley lo permite, y por eso presentó una denuncia. Y ante esto, Norma Bustamante presentó una denuncia en contra de Fiorentini, señalándolo de violencia política en razón de género. Vamos a comentar qué dijo la candidata de Mexicali por Morena, Norma Bustamante. ¿En qué sentido habla? Lenguaje. Pues, unas palabras ahí que usa para referirse con... ¿A su persona? ¿Contra usted? Sí. Cuando se refiere a las a nosotras usa lenguaje que consideramos ofensivo, que no quisiera repetir aquí, pero consideramos que el lenguaje ofensivo nos deben de ver con muchísimo respeto a las mujeres. Y de ahí se generó esta denuncia. Sí, y de ahí. Y pues también sé que otra candidata ya denunció, y Guadalupe Lizarra, ella denunció antes también. Entonces yo estoy en la lucha de las mujeres. Y apoyo todo a las mujeres y también cualquier cosa. Y un poco para todos los caballeros, ¿eh? No nomás al señor Francisco, no, en general. Las mujeres exigimos respeto. Y hay una nueva generación de mujeres, y yo estoy en esa mujeres, que no está dispuesta. ¿Cómo la presentó la ayer? Ayer. Y asumo.